Grajal cuenta con un plan especial aprobado en Comisión Territorial de Urbanismo el 27 de septiembre de 2018 y publicado en el boletín el 17 de diciembre de 2018. El plan especial es un plan especial de los dos conjuntos históricos de Grajal de Campo. Grajal tiene, bueno, antes de entrar en materia, quien promueve el plan especial es el Ayuntamiento y ahí se contrata la consultora Gama, donde los principales redactores somos Miguel Ángel Ceballos, que está aquí con nosotros, Mónica y yo. El objetivo principal del plan especial es que con la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el reglamento que desarrolla algunos de sus capítulos, todos los conjuntos históricos declarados como bienes de interés cultural no pueden los ayuntamientos dar licencias de ningún tipo si no tienen un plan especial. De forma que cualquiera que quiera hacer algo dentro de un conjunto histórico hay que solicitar la licencia a la Consejería de Cultura o a quien en ese momento que corresponda es quien se haga responsable del patrimonio cultural. Por tanto, el ayuntamiento se encuentra ya en una situación, cuando contacta con nosotros, yo creo que ya llevaba como un año, en el que no podía otorgar licencias porque había entrado en el puesto. Luego hay otra serie de objetivos que iremos viendo más en detalle, unos que emanan de la propia Ley de Patrimonio Cultural, otros de la Ley de Urbanismo, porque el planeamiento especial es un instrumento de intervención urbanística, es un planeamiento urbanístico, es cultural, y luego otros que han salido del propio ayuntamiento y del equipo redactor para intentar que el plan especial permita que en Grajal se puedan hacer las cosas como se hacían antes, con orden, con criterio, pero que no se imposibilite la concesión de licencias y que la conservación no suponga la paralización del núcleo. Cuando nosotros entramos en contacto con Grajal de Campos, el objeto del contrato era el plan especial de la villa, que es lo que está declarado como bien de interés cultural, desde el año 2007, por acuerdo de la Junta del año 2007. El acuerdo declarado es muy claro y nos encontramos en las primeras conversaciones con la consejería que ya que hacemos un plan especial histórico en un municipio con pocos recursos, pues que esos pocos recursos encima hay que hacer todo el plan especial de los dos bienes de interés cultural declarados como conjuntos históricos. Y de la villa y del camino de Santiago que es un paso por el municipio. De forma que el plan especial es de los conjuntos históricos, no solo de la villa y del camino de Santiago. Con esta delimitación, aquí tenemos el conjunto histórico de la villa y el conjunto histórico del camino de Santiago en dos tramos. Un tramo en suelo rústico, o mejor dicho, un doble tramo, y un tramo muy amplio y muy extenso dentro de lo que es el núcleo urbano. Este documento se corresponde con el expediente de declaración de la villa como bien de interés cultural, en el que se dice claramente lo que se delimita, cuáles son los ámbitos y el por qué se delimitan estos espacios, ¿no? De forma que este límite de la declaración es el límite del plan especial, incorporando en el caso de Grajal de Campos todo lo que es el núcleo urbano más tradicional y consolidado y una amplia extensión de terreno a su alrededor que no está en su mayoría declarado y que se podría considerar solo eso. La declaración de la villa, así como otras declaraciones, cuentan muy pocas cosas. En el caso de Grajal de Campos, el expediente es bastante completo y nos cuenta por qué se declara como conjunto histórico. Lo primero, por la inconfundible presencia del castillo, edificios de interés singular, la estructura urbana y arquitectura característica. Y nos instala en la propia declaración de edificios porticados, edificios de adobe patial, de adobe tapial y casonas de ladrillo de teja. De forma que nuestro plan especial ha de tener especial cuidado, valga la redundancia, con aquellos elementos que han significado o han tenido valor a la hora de la protección de la declaración. Vamos por partes. La trama urbana es esta. Esto es una fotografía ya conocida como Wall Americano. Esta es la primera de todas, la serie A del año 1945, donde vemos la estructura urbana de Grajal de Campos,
que suponemos que se mantiene así desde, seguramente el siglo XVI o primeros del XVII, tras la, construcción del conjunto histórico renacentista, ¿no? Aquí no está el, barrio de la Estación, y esto ha permanecido así en el año 56 y en el 2008. En el 2008, si lo ponemos en color, vemos que la trama urbana es exactamente la misma que en estas fotos anteriores, pero sí que vemos ya que ha habido transformaciones interiores. Luego, lo primero que tiene que hacer el plan especial es detectar aquellos edificios, aquellas construcciones, aquellas arquitecturas que siguen manteniendo cierto valor y que hay que preservar, ¿eh? Por otro lado, nos está hablando de arquitectura singular, podríamos asimilarlo a la arquitectura monumental, como hemos hablado también de ello, que por un lado estaría el castillo, la Casa Palacio, de los que hemos estado hablando estos dos días bastante, y luego estaría la iglesia de San Miguel, que también pertenece al conjunto, la ermita de la Virgen de las Puertas, que la hemos visitado esta mañana, el convento de la Virgen del Carmen y el hospital de Nuestra Señora de la Antigua. Aquí tenemos el castillo, el interior del palacio, y aquí tenemos las otras cuatro edificaciones que la declaración les da un valor singular. Y aquí recogemos ya en un plano del, plan especial, en la documentación informativa, todos aquellos edificios que vienen señalados en la declaración, en el expediente de declaración, aquellos que ya son, BIC, porque aparte del conjunto tenemos el castillo y la iglesia, el palacio, que son también es de interés cultural, y hemos señalado en negro las otras arquitecturas singulares que habla la declaración, el Camino de Santiago y las fachadas que la declaración ponía que tenían cierto valor. En la edificación más vernácula, tradicional, arquitectura tradicional o arquitectura residencial, nos encontramos las tipologías que nos dice la declaración. Los edificios porticados, de los que quedan muy poquitos ejemplos. Los edificios de adobe o tapial, aquí hemos puesto algunos de los ejemplos que hay. O las casonas de ladrillo o de teja. Eso es lo que nos dice la declaración y cuando visitamos Grajal, lo que nos encontramos. Pero para empezar a hacer un catálogo, si esto solo dependiera de cultura, les gustaría que hiciéramos un catálogo de todo, que dijéramos que todo hay que conservarlo tal y como está y que no se puede hacer absolutamente nada. El urbanismo es justo lo contrario. Hay que hacer que se permitan hacer las cosas, qué reglas hay que, tener en cuenta para poder construir y tener licencias de obra y que nuestras poblaciones puedan crecer y se desarrollen. ¿Nuestro trabajo en qué consiste? En establecer unas reglas de conservación o de preservación de esos valores y que no se destruya más patrimonio del que ya hemos destruido, pero que aquello que ya no tiene ningún valor, pues no tiene por qué pasar por el, aro de, cultura o de, un informe cultural en algo que ya o no existe, o es un solar, o está derruido. Entonces hay un trabajo de campo bastante intenso en el que estamos hablando de aquellos edificios que o bien siguen siendo tradicionales, antiguos, que no se ha tocado nada, que por supuesto están en mal estado, y aquellos otros que, manteniendo esa estructura o esa apariencia tradicional, sí que se ha actuado sobre ellos, algunos con mayor acierto, otros pues a lo mejor no han acertado tanto, pero son edificios que están en uso, que tienen vida actualmente y que no hay por qué paralizarlos, ¿no? Se analizan también aquellas otras intervenciones que tipológicamente, o que su apariencia exterior, o que cuando los vemos paseando, no se corresponden con lo que podríamos pensar de un conjunto tradicional, de unas casas de tapial, de adobe, de construcción, de lugar o de materiales que a lo mejor son más ajenos, ¿no? Y que responden a imágenes de una cultura más moderna, pero que son de cualquier lugar. Y analizamos un tema que nos ha dado muchos problemas, que son aquellos solares, parcelas en las que había edificación y que se había ruido o se ha arruinado, o parcelas que están con edificación y en muy mal estado o sin uso. Digo que es de los que más problemas nos ha dado, porque
Cuando hemos pasado a la parte propositiva del plan especial, hemos tenido muy claro a través de este trabajo de campo y de lo que hemos ido contando, qué parcelas, edificios o construcciones podrían formar parte del tratado y qué parcelas o construcciones no tienen valores que tengan que estar en ninguna ficha de tratado. De forma que hemos hecho un catálogo parcela a parcela, sino solo de aquello que tiene un valor, ¿no? Pero claro, cuando yo aquí estoy diciendo que estos son solares y le estoy dando una ordenanza en la que él se puede edificar, llega Cultura y dice que estamos aumentando la edificabilidad, que eso puede no haber estado construido históricamente, que si un núcleo tradicional no todo está construido, había patios, huertas u otros espacios, entonces hemos tenido que justificar en repetidas ocasiones que haya edificaciones, hemos tenido que coger documentación lo más antigua que hemos podido tener para argumentar que no estamos aumentando la edificabilidad y que era un conjunto en su mayor parte edificado por lo menos a los frentes de estas calles y que las huertas muchas veces eran en esas mismas parcelas pero hacia el exterior, lo que sería lo que en su día pudo ser la muralla, que tampoco hay testimonios de que hubiera habido muralla. Tenemos los recintos o los trazados, pero no restos arqueológicos. ¿No es así? Salvo la puerta. Y nos estamos refiriendo a estas fotos que nadie quiere ver, porque a todo el mundo le gusta ver lo que hemos visto ahora, lo bonito. Es decir, cuando entramos en la Junta de Castilla y León, en servicios de cultura y de patrimonio, te enseñan siempre, es que este pueblo es muy bonito, es que esto es conjunto histórico, pero claro, en los conjuntos históricos hay más cosas. Y esto, si lo conservamos, en el sentido literal de la palabra, pues tenemos que actuar para que se pueda conservar así, porque esto por sí solo se cae. Entonces, si aquí actuamos, pues habrá que actuar no con criterios de conservación, sino con criterios de ver qué se puede hacer y cómo lo hacemos, estableciendo las reglas, tanto estéticas como de volumen, de ocupación, incluso de alineación a fachada, para que esto no se convierta en chalés de esas tipologías ajenas a nuestros cascos tradicionales. Aquí ya entraríamos en cuáles son los criterios de delimitación, porque claro, el primer problema que nos encontramos, el Grajal de Campos no tiene planeamiento general, normas urbanísticas. Para entendernos, el urbanismo establece dos tipos de instrumentos o de documentos. Uno se llaman planes generales y ordena todo el término municipal, todo el suelo del término municipal, sea casco urbano, sean zonas de expansión, urbanizaciones si las hubiera, caserío aislado, cultivos, huertas, lo que sea, todo el término municipal, y se establece lo que llaman clases de suelo: urbano, urbanizable y rústico, por simplificar. Un plan especial no es un plan general, no es un planeamiento general, es plan de desarrollo, porque solo afecta a una parte del municipio, en este caso las zonas delimitadas como conjuntos históricos, y no puede clasificar suelo. Yo desde el plan especial, o nosotros, mejor dicho, no podemos decir lo que es suelo urbano, lo que es suelo urbanizable o lo que es suelo rústico, porque el plan especial no puede decir. ¿Qué hay que hacer? Decir qué suelo reúne los criterios de suelo urbano, suelo rústico o urbanizable, que en este caso no hay ninguno. ¿En base a qué? Al único planeamiento que podría ser general en este municipio, que son las normas provinciales y la propia ley, el reglamento de urbanismo, que establece los criterios. Donde surge esta imagen, que es una imagen que hemos tenido que quitar del plan, porque entienden que esto es clasificación y por tanto no pertenece a un plan especial. Pero a nosotros nos ha servido de trabajo y ha estado en el avance y en la aprobación inicial para decir qué suelos son los que cumplen con los criterios que la ley, el reglamento y las normas provinciales podrían considerar como urbanos y qué suelos tendrían la consideración de suelos rústicos. Aquí hay más colorines porque esto hay un yacimiento arqueológico, porque esto pertenece al ámbito del Camino de Santiago y entonces es un suelo rústico con otras salvaguardas, ocurre lo mismo aquí con la zona del convento y con esta parte de aquí que es la de Castilla.
Entonces, el plan especial no establece clasificación de suelo. Por tanto, esto es un documento necesario para nosotros poder entenderlo y explicarlo, pero no es un documento vinculante. ¿Cuál es el objetivo que tanto el ayuntamiento como el equipo redactor, hablando entre nosotros y más, establecemos para el plan especial? Que se pueda permitir lo máximo posible. Que no sea un impedimento para que el pueblo pueda tener actividad, pueda edificar, o que para que la gente que quiera hacerse algo se lo pueda hacer siempre cumpliendo con las condiciones que estamos en un conjunto histórico y que todos tenemos que cumplir con las mismas reglas. De forma que en lugar de hablar de conservación, de preservación y demás, nosotros de lo que estamos hablando es de mantener y cualificar, hacer posible la reutilización de los espacios, de los tejidos y de los edificios y recuperar en lo posible las tramas urbanas, mantenimiento de volúmenes arquitectónicos para que no haya elementos ajenos al tema y recuperar funciones y usos. Esto que está resumido aquí y que lo tienen en el boletín porque pertenece a la memoria vinculante, es una respuesta muy larga a Patrimonio Cultural para decirle que sí, estamos haciendo un plan especial que está casi mirando más, o sea, que se está comportando más como un plan que permite hacer cosas que como un plan de conservación de monumentos. Entonces, mantenemos la protección integral para aquellos edificios que ya la propia declaración señalaba que eran singulares, y el resto de los edificios mantenemos grados de protección, pero sin que eso suponga la inhabilitación de esos edificios o de esos espacios para su uso por los ciudadanos. Porque al final el pueblo es de quien nos habita. Esto ya entramos en que lo que nosotros hemos considerado como suelo urbano tiene que haber unas ordenanzas de edificación. Perdón, estos eran los usos que había, también esa información, y este ya es el plano de evaluación. Aquí sí que es donde podemos ver ya las ordenanzas de la edificación que hemos establecido, 3, residencial 1, residencial 2 y residencial 3, una de equipamiento y espacios libres. El que sea 1, 2 y 3 prácticamente se corresponde con los grados de protección del catálogo, de forma que en cada una de estas parcelas hay que cumplir con las condiciones de la edificación y con la ficha del catálogo en el caso de que esa edificación esté en el catálogo. Pero siempre en unas ordenanzas que se asimilan más a unas ordenanzas de un plan general o de unas normas urbanísticas que a unas ordenanzas de un plan especial uno y uno. Aquí también hay que tener en cuenta, que lo veremos luego en el catálogo, que aparte de la ordenación en diferentes la calificación en diferentes ordenanzas, tenemos los ámbitos de protección del castillo, que se llaman entornos, el del palacio y el propio entorno del Camino de Santiago. Entrando en las ordenanzas, hay unas condiciones que se llaman generales de la edificación que tienen que cumplir todas las edificaciones, estén o no catalogadas, e independientemente de la ordenanza que tengan. Básicamente lo que estamos controlando son temas de dimensión y forma y condiciones estéticas, muy vigiladas por la Comisión de Cultura, porque en el momento que da el visto bueno a esto en las normas urbanísticas, está admitiendo que las construcciones que se puedan hacer en Grajal de Campos van a cumplir con estas condiciones. ¿Bien? Entonces, las condiciones generales de la edificación son tanto para edificación nueva como para las de ampliación y reforma. Y luego, como hemos establecido unas ordenanzas, se llaman condiciones particulares en suelo urbano. A efectos residenciales, hemos dicho que hay 3. La primera sería esta, residencial y casco histórico protección, que afecta a todos los conjuntos y parcelas residenciales con edificios catalogados, que están en el catálogo, de forma que las condiciones que establece esta ordenanza son las de las fichas del catálogo. Y así no entramos en contradicciones. Hay una segunda ordenanza, R2, que es la residencial en casco histórico, que llamamos de regeneración. Esto lo pusimos también un poco para decir cuál era la intención de la ordenanza, o sea, que no es casco histórico
hay que conservar, no, casco histórico, recuperamos. Esta está pensada para edificios que están dentro del casco histórico, que no están catalogados, y entonces tenemos que permitir que alguien pueda hacer su casa tranquilamente, como la pueda hacer en el barrio de la estación, que no está catalogado, o en cualquier otro núcleo donde no tiene el peso de esa catalogación como una espada de Damocles que no quiere hacer todo. Y una ordenanza 3, que aquí sí que no nos dejaron cambiarla de nombre, porque la pusimos de borde del casco y yo había puesto renovación, ¿no? Ya me dijeron que no iba a eso, que era un plan especial y que en un plan especial no existe la renovación. Cosa que es mentira porque esta está pensada para los solares, luego estamos renovando, y está pensado para aquellas edificaciones que hemos visto que están en ruina y que no se pueden mantener. Entonces, aquí coloquialmente es una ordenanza de renovación o de edificación nueva, si queremos, ni tan siquiera renovación. Y ahora, pues, pasamos al catálogo y ya os lo explicamos. Bueno, yo explico tanto, esta es una parte muy importante, lo que se puede hacer, las ordenanzas, pero otra parte muy importante es lo que vamos a mantener, conservar o recuperar en este caso. Entonces, aquí lo que se hizo, pues, es un estudio muy exhaustivo de todo, o sea, tanto de la trama arquitectónica como los bordes, el paisaje, la escena urbana, todo. Y intentar que no fuese muy amplio y que el propio ayuntamiento, lo que ha dicho Enrique, pues que pueda seguir haciendo cosas, pero a la vez manteniendo ese valor de conjunto histórico. Entonces, en el catálogo arquitectónico, en esos edificios que están todos en residencial 1, ¿vale? Hay unos grados de protección. Tenemos los que están los BIC, que son los que nos impone patrimonio, que esos sí o sí tienen que pasar cada vez que se quiera hacer algo por patrimonio, que sería el castillo y el palacio. Luego hay una categoría también importante, que es donde se engloba lo monumental, que no tiene categoría de BIC, pero que pues, tiene que conservarse tal cual, como puede ser la iglesia, como puede ser el convento, el hospital, la ermita, o sea, edificios muy emblemáticos. Luego tenemos la categoría estructural, que son edificios que tienen un gran valor, pero que no llegan a esa categoría de integral, pues que a lo mejor no conservamos el interior o porque nos faltan algunas cosas. Hay muchos en ruina, pero a lo mejor nos queda la fachada y es una fachada impresionante y dices, ¿cómo no la voy a conservar? Entonces está en esa categoría de estructural. Y luego la ambiental, que es la del entorno urbano, donde solo nos fijamos un poco en lo que son fachadas, volumetrías, cubiertas. Y aquí hay otra categoría, que son la 1, la 2, la 3 y la 4. Están como muy establecidas para que englobe todo y a la vez que sea sencillo. La 1, este es el listado de todas las fichas que están en el catálogo. Que para que veáis, para ser un catálogo de un conjunto histórico no es exageradamente grande, tenemos 42 fichas. Hay catálogos que yo he visto que tienen 300. Es una exageración muchas veces, entonces es lo que se busca, solo conservar lo que verdaderamente tenemos que conservar y luego el resto hacerlo de una manera para preservar el ambiente urbano, pero que tampoco nos ponga unas trabas. Entonces tenemos la categoría de BIC, hemos dicho, la integral, la estructural, la ambiental 1, que sería, ahí es donde iba un poco, la ambiental 1, que es fachada, o sea, cuando está la fachada bien conservada, o lo que es la volumetría, pues se mete en ese encaje. Luego tenemos la ambiental 2, que es cuando no nos queda toda la fachada, pero a lo mejor nos queda un elemento importante, como pueden ser las portadas, que hay muchísimas portadas aquí de ladrillo que son muy bonitas, y que la nueva edificación pueda incorporar pues ese elemento a la nueva construcción. Luego tenemos la ambiental 3, que en este caso solo va a afectar una zona que tenemos aquí delante, que es lo que hemos perdido. Hemos perdido una zona porticada de la plaza que es importante recuperar. Entonces, ahí sí que queríamos
incidir en el momento que se haga algo que por lo menos guarde una tipología porticada con una serie de una altura determinada y una manera de hacer que porque está documentado, o sea, tenemos documentación de lo que había aquí, más o menos, pues que no se pierda ese valor. Y luego tenemos la protección 4, que afecta a los entornos de los bienes declarados, tanto del castillo como del palacio, que es una superficie muy amplia que abarca muchísimas calles y donde ya es un valor más de tejido urbano, de las fachadas, de las propias plazas, mucho más amplio. Nosotros en realidad en la protección ambiental 4 no hemos establecido ninguna norma menos. Es decir, lo único que hemos establecido en aquellos edificios o parcelas que están dentro de los ámbitos declarados como entornos de DIC es señalarlos. Porque, lo señalemos o no, estos edificios, aunque la licencia la concede el ayuntamiento, pero hay que pedir informe a cultura para estar dentro de entornos declarados de bienes de interés cultural. Entonces, en otros planes, aquí se establecen otras normas, porque al estar dentro del entorno tienes que cumplir. Nosotros, como todo eso va en las condiciones generales, lo que hemos hecho es únicamente señalarlo para que nadie nos llame la atención porque no lo hemos tenido en cuenta, pero no hay ninguna condición licitatoria a mayores de estas parcelas sobre las que hemos tenido en este entorno. Y luego, otro aspecto también muy importante que nos incidió patrimonio fue la recuperación de las bodegas. Entonces aquí, ayudados por el ayuntamiento, se hizo un levantamiento de todas las parcelas que tenían bodega dentro de la propia parcela. Entonces hace pues una mención especial a ese tipo de bodegas que puedan ser conservadas de manera estructural. O sea, tampoco es una cosa integral, sino un poco estructural, la estructura que tuviese. Y luego también, lo que les decía, no solo lo arquitectónico, sino también las visuales que hay. Y, pues, por ejemplo, las ordenanzas nos han hecho, la ordenanza 3, que es más libre, se ha estudiado bien que no entorpezca la. Si yo vengo por aquí, que no me planteen una vivienda de 3 alturas o que se vea, pero se vea. Entonces se han hecho recorridos y también lo que sea. Desde todos los puntos que podían ser frágiles, comprobándolos, y por último una simulación de 3D donde se hacían propuestas y donde se veía perfectamente donde no pudiese ser un impacto visual el hacer una edificación nueva o alguna modificación. Luego también otro aspecto que tuvimos es el entorno del Camino de Santiago, pues eso siempre fue una tarea, tuvimos que hacer un estudio de todas las fachadas y de todos los impactos que había en el entorno, en los dos entornos, en el del camino, y ver los cambios de edificios, que no hubiese un aumento de volumen respecto al estado actual. Entonces hice un levantamiento de todas las fachadas por donde pasaba el Camino de Santiago y detectar los posibles marcar las alturas máximas que se establecían en 6 metros y medio y, claro, a partir de entonces, pues claro, el que quiera construir ahí pues no podrá superar esa altura y para preservar lo que es el camino dentro del conjunto, ¿vale? Ahí vemos todas las calles que afectaban y también en una simulación en 3D apoyada, en rojo se veían los elementos que actualmente estaban en contra y luego los elementos que había que preservar y ahí también las visuales. Pues hasta aquí es lo que es el plan especial, que está ahora mismo en vigor, de forma que bueno, pues ha llevado mucho tiempo, ha sido un proceso un poco controvertido, porque ha habido que defender lo que se quería desde el pueblo y no hacer un plan especial al uso, que luego supusiera muchos problemas o muchas cortapisas,
y donde, bueno, pues esperemos que pueda servir para.